¿Y si notaras que tu estrella se desvanece? ¿Que todo tu potencial pasara a estar en un cuarto lleno de sombra? Un poderoso baloncesto y un deporte que te ha dado todo, hasta que no queda nada. La magia del básquet te invita a viajar al pasado para descubrir a uno de los pívots más dominantes de la NBA. A observar la caída de un gigante sin remedio alguno. Una lucha para el retorno de su vida que nunca llegaría. La ambición que parece perdida y hecha añicos. Aunque siempre queda algo de esperanza. Un presente que parece haberle dado la espalda. Y un juego que ahora nosotros recordamos. Verás un carisma y poder que lo llevaron a lo más alto. Un superhéroe llamado Dwight Howard. El gran conocido por su capacidad física y atlética, que le permitió liderar la NBA como nunca antes había surgido. Señoras y señores, el momento ha llegado. El ascenso y la caída de una leyenda. Recordando la historia, Dwight Howard, la muerte de Superman. Como en cada historia, viajemos al pasado. I'm Dwight Howard, and this is my story. Dwight David Howard, nacido el 8 de diciembre de 1985. Otro de aquellas grandes promesas que renunció a jugar en la universidad y mostrar todo su potencial en los años de instituto. El Mr. Georgia Basketball del año 2004, el co-MVP del McDonald's All-American. Durante su trayectoria escolar promediaría 16,6 puntos, 13,4 rebotes y 6,2 tapones por partido, a lo largo de ni más ni menos que 129 encuentros. Se ganaría el prestigioso Naismith Miss Award, que lo distinguía como mejor jugador escolar del país. El Southwest Atlanta Christian Academy fue el gran descubridor. Pívot rocoso, duro y férreo tanto en la defensa como en el ataque, listo para saltar cualquier equipo de la NBA. Ya lo había demostrado en todos sus años de juventud. Y si él fuera en el año 2004 uno de los representantes máximos de la dominación del baloncesto mundial. Un draft en el Madison Square Garden, nerviosismo y ansia, diferentes estrellas dispuestas a luchar y ser elegidas en la primera posición. Con tan solo 19 años, nuestro protagonista sería uno de los más esperados para la mejor liga de baloncesto del mundo. With the first pick in the 2004 NBA draft, the Orlando Magic select Dwight Howard from Southwest Christian Academy. Finalmente, David Stern dio la última palabra. Dwight Howard sería elegido en la primera posición del draft por los Orlando Magic. Ahora, junto con Jameer Nelson, darían el juego a una ciudad y una franquicia que estaba en plena decadencia. Sin duda una de las mejores elecciones de los últimos tiempos. Aquel recuerdo de Shaquille O'Neal y la búsqueda de un nuevo héroe desde los años 90. Una ciudad totalmente expectante por conocer a su nuevo jugador. Alguien en el que mucha gente sentían diferencias de opinión, pero a la vez curiosidad por su juego. Y es que el pívot ya demostró un gran nivel en esa primera temporada, en la que jugó los 82 partidos y consiguió 32 dobles-dobles, logrando superar la marca de los 10 rebotes en 43 encuentros. Nuestro protagonista aumentaría sus estadísticas en las dos temporadas posteriores. En la 2006 se fue hasta los 15,8 puntos y 12,5 rebotes por partido, y en la campaña del 2007 la mejoró aún más, llegando incluso hasta los 17 puntos. Debutaría en el All-Star y se estrenaría en los playoffs con muy buenas sensaciones. 19 rebotes en su inicio en la fase final, con 29 más 17 en el cuarto encuentro entre los Pistons, que barrieron finalmente al joven equipo de Orlando. Esos movimientos y esa calidad a la hora de dominar el juego, el no tener rival a la hora de estar bajo la canasta. Había nacido una gran estrella, llegando a estar en el tercer mejor quinteto de la NBA por primera vez en su carrera. En el 2008, y tras promedios de 21 puntos y 14 rebotes, vimos a Superman llegando al edificio, ganando el concurso de mates del All-Star Game. Superman is in the building. Yes, he is. Una temporada siguiente y una nueva explosión individual que acabaría con el premio a mejor defensor, algo que repetiría las dos temporadas siguientes. Los Magic llegaron a las finales NBA contra Los Angeles Lakers en el 2009. Finalmente, no pudieron conseguir el trofeo de campeón soñado. Desde entonces, Dwight Howard se había convertido en el sucesor natural de Shaquille O'Neal,
el más dominante de la liga, la fuerza arrolladora. Una perfecta combinación entre Karl Malone, Shaquille O'Neal y Kevin Garnett. Un superhéroe para todos nosotros. Con Jeff Van Gundy como entrenador y nuevas incorporaciones como Vince Carter, el equipo pasaría a otra dimensión. Claros aspirantes siempre al anillo. La ambición se palpaba desde el primer momento. Pero sería a partir del año 2012 donde surgirían diferentes problemas. Aquella temporada del lockout que finalizaría con Howard lesionado y con rumores que le situaban fuera del equipo y con problemas con el entrenador al que se le acababa también su etapa en Orlando. Sería el último año de dominio y la última gran temporada de un jugador que pudo ser y no fue. El final de los Orlando Magic y Dwight Howard. El fin de una era. Todo acabó por desmoronarse. Una gran película digna y hecha para ser recordada en los anales de la historia, pero que poco a poco se iba quemando. El pívot que pasó de dominar los tableros y ser uno de los mejores jugadores de la liga, a pasar desapercibido en equipos sin aspiraciones. Todo comenzaría aquel verano de 2012, una operación de hernia discal que lo mantuvo alejado del sueño de la gloria demasiado tiempo. Un jugador de talla All-Star, un nominado al MVP, que ahora se veía tan solo acompañado por el dolor y el sufrimiento, por la única esperanza de olvidar aquel encuentro contra Philadelphia 76ers, de mantener viva tu llama, del saber que puedes volver a ser el de antes. Todos tus recuerdos, el ser 9 veces All-Star, 8 veces en los mejores quintetos de la NBA, 5 en los mejores quintetos defensivos, 3 veces mejor defensor del año, 5 veces máximo reboteador, 2 el máximo taponador, entre los mejores quintetos de los rookies, una hoja de servicios envidiable que incluía unas finales en el año 2009 y el ser el máximo anotador de la historia de los Magic. Las desconfianzas sufridas en los últimos momentos, todo lo negativo puede llegar a destruir lo positivo. La no fluidez de una buena transición en tus actos y pensamientos como jugador. Muchos meses de duros entrenamientos y rehabilitación máxima. Algo difícil de superar para un hombre de esa envergadura y con los rápidos y letales movimientos que realizaba. ¿Volver a ser el de antes? Había un 50% de probabilidades. Las negociaciones con la franquicia en la que estuvo 8 años de su vida ya no parecían llegar a buen puerto. Howard era la portada en diversas noticias. Parecía que llegaba la hora de un cambio de aires. De un abandono frustrado, de un retiro por la puerta de atrás, la gran leyenda de los Orlando Magic diría adiós al equipo en el verano del año 2012. Todos esos recuerdos y momentos vividos, lo mucho aprendido, que parecía volver atrás y no darle ni una sola luz de esperanza. Pero él nunca perdería lo único que le quedaba. La motivación de seguir siendo un jugador de la NBA. Finalmente, el 10 de agosto de 2012, se produciría un auténtico terremoto en la liga. Nuestro protagonista sería uno de los mejores jugadores que aterrizarían en Los Ángeles Lakers, dando un vuelco a la competición y haciendo automáticamente candidato a los angelinos. Desde el principio hubo problemas por el liderato del equipo con un Kobe que no soportaba el continuo buen humor y la poca ética de trabajo de la nueva adquisición. Ya lo había hecho una vez con Shaq y no estaba dispuesto a aguantarlo de nuevo. Un quinteto simplemente de locura para ganar cualquier campeonato. No fue así. Durante el año se sucedieron distintas lesiones y despropósitos que acabaron con la rotura del tendón de Aquiles de la Mamba Negra. 45 victorias y 37 derrotas con un Mike Brown después despedido. Comenzaría así el ocaso del Imperio Lakers. La última vez que se les vio en playoffs. Dwight Howard tuvo un 17,1 puntos por partido y 12,4 rebotes por encuentro. Finalmente, saldría por la puerta de atrás después de una reunión en la que no acabó contento y finalizando así su etapa de los de oro y púrpura de tan solo una temporada. El declive no había hecho más que comenzar. Superman no estaba en la NBA. Desde su llegada a Lakers, el pívot no volvió a recuperar el nivel que le puso en la primera línea de la liga en los Magic. Y ha ido dando bandazos de un equipo a otro, sin progresar en las partes más limitadas de su juego, y siendo más un problema que una solución en los equipos en los que ha estado, probando en los Houston Rockets junto con Jason Terry, Trevor Ariza y James Harden. Dos finalizadas campañas en las que tampoco Dwight salió con buen puerto de la barba. Pasan los años, y cada vez estamos más acostumbrados a ver al 3 veces mejor defensor de la NBA en distintos equipos en distintas temporadas. ¿Cuál será el destino de Superman? ¿Podrá existir alguna vez el momento en el que aquel que nos hacía levantar de los asientos recupere su toque? Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet, para descubrir el porqué de la situación de nuestro héroe.
una esperanza que ya muchos damos por perdida. Pero siempre este deporte nos ha demostrado que existe la magia. Y quién sabe, puede que volvamos a ver alguna situación que nos haga creer de nuevo, que nos haga volver a vibrar, porque jamás debemos borrar de nuestras mentes que Superman estuvo en la mejor liga de baloncesto del mundo.